casos de síndrome de Guillain-Barré aumentaron en la región La Libertad. El sector salud declaró la alerta epidemiológica. Habrá además una vigilancia estricta en 6 provincias porque incluso ya se registró una muerte a causa de esta enfermedad. Pedir a la población, hacer recordar que en caso que usted presente debilidad muscular de 1, 3, 4, 5 días, acudir inmediatamente al hospital para verificar y certificar este diagnóstico. Los síntomas que mencionó el gerente regional de salud son del síndrome de Guillain-Barré. Los casos de esta enfermedad aumentaron en la región La Libertad y se declaró la alerta epidemiológica. De enero hasta la fecha, 20 pacientes, 6 confirmados y el resto, los 14 en casos sospechosos. Hospitalizados tenemos 5 actualmente en el hospital regional. Nosotros tenemos un plan, como es frecuente esta patología, tenemos un plan regional del síndrome de Guillain-Barré. El hospital regional ya lo aperturó. Contamos con las camas para estos pacientes, contamos con los medicamentos, inmunoglobulinas y sobre todo el recurso profesional y humano en estos casos. Aníbal Morillo afirmó que reforzarán el sistema de vigilancia epidemiológica en las provincias de Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Virú y Patás. El funcionario confirmó que durante el presente año falleció un hombre de 85 años a causa del Guillain-Barré. Sí, el 30 de mayo falleció un paciente anciano, pero también asociado con movilidades, obviamente, un paciente anciano por la edad, hipertenso, diabético. Aníbal Morillo aclaró que la alerta epidemiológica no debe alarmar a los liberteños, pero recomendó prevenir las enfermedades respiratorias para no complicar su salud. Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que no es infecciosa, y generalmente ocurre cuando una persona ha sufrido una enfermedad preferentemente infecciosa, viral o bacteriana, de tipo respiratoria o de tipo digestiva. Relacionado muy frecuentemente al Campylobacter jejuni, en caso de consumo de pollo, por eso es importante, dentro de las recomendaciones, prevenir las infecciones respiratorias y digestivas, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través del correcto uso de lavado de manos, con alcohol, lavado de los alimentos, el cocer bien los alimentos, básicamente, y en las respiratorias, obviamente, protegerse si uno tuviera una infección respiratoria con mascarita, el toser con cuidado de un pañuelo o uso del codo. El funcionario también se pronunció sobre el dengue en la región La Libertad. Sostuvo que los casos están descendiendo. Tenemos hasta la actualidad ahorita 120 hospitalizados. Antes superábamos los 150. Nos mantenemos en las mismas cifras de fallecimientos, 10 en comparación, lastimosamente, con nuestras hermanas vecinos de Piura, con más de 95 fallecidos. En Lambayeque, 85. En Ica, con 44. La Libertad se mantiene con sus 10 casos y los 2 en investigación. El gerente regional de salud precisó que el descenso de los casos no los hace triunfalistas. Por el contrario, intensificaron el control larvario y fumigación en los sectores Jerusalén y Manuel Arévalo del distrito La Esperanza. Bien, y ahora la información nos lleva hasta Chiclayo porque el